Uno escucha en conversaciones, lee en revistas, reseñas en el diario, constelaciones familiares. Uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Tu familia relacionado con los astros o tiene que ver con tu árbol genealógico? Muchos dicen que en la constelación familiar tú puedes entender tu rol dentro de tu familia, de esta forma patrones de conducta que muchas veces vienen malogrados, vienen algo trabados, se pueden desenredar. Exacto. Hasta incluso enfermedades que han ido avanzando generación tras generación. ¿Es cierto o esto es pura superstición, Latife? No, es así, tal cual. O sea, es una técnica y es un tipo de terapia de alguna manera donde podemos como ir las personas tratando de ayudarnos con muchos problemas que las personas traen y que pueden traer también de generación en generación, porque a veces las generaciones se van traspasando ciertos patrones mentales y esos patrones se traspasan y uno como que empieza a vivir a través de ellos y son malos hábitos, algún tipo de problema, conflicto, y los traspasamos a alguien, a un hijo, a un nieto, y viene de los antepasados a veces. Entonces empezamos como a repetir conductas que están muy equivocadas y eso nos trae mucho conflicto en nuestros entornos, en nuestras funciones de vida. Entonces esta técnica es una técnica que fue inventada por Hellinger y él era un filósofo. Y aplicó esta técnica como para que las personas lograran... Era alemán, ¿no? Sí, para que lograran como sanar esos conflictos. O sea, es una técnica pura para sanar todo tipo de conflictos. Viene desde ahí, desde el estudio filosófico del hombre. Exacto. O sea, él hizo todo este estudio y consideró que las personas no podían seguir viviendo en roles que no les correspondían. Por ejemplo... De alguna manera tú puedes sanar muchas cosas. Entonces, si tú tienes un problema, una persona que queda viuda. ¿Ya? Puede ser un viudo o una viuda. Pongamos el caso de una viuda. Una viuda. Y tiene varios hijos. Bueno, muchas veces pasa que el hijo mayor pasa a representar como al padre que murió. Cumple ese rol. Y empieza a ver a sus hermanos no como hermanos, sino como hijos. Porque la mamá le traspasa el rol a ese hijo y ese hijo empieza a sentirse el papá de la familia. Porque tiene que hacerse cargo de la casa, de las decisiones, de las compras, sí, de los grandes temas. Exacto, y puede ser un varón o puede ser una mujer, el primogénito. Claro. Entonces, esa persona comienza a vivir un rol que no le corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor lo hace muy bien como jefe de familia o como padre de sus hermanos y como casi en paralelo con la esposa, ¿te fijas? Lo hace, a lo mejor esa persona lo va a hacer excelentemente bien. Y socialmente se evalúa bien, es como, claro, oye, perdió a su papá, qué buena hija, responsable, claro. Se hace cargo de todo, tiene todo ordenado. Exacto. Es un tremendo apoyo para su mamá y que para perdió sus a su hermano, claro. Pero el problema viene cuando esa persona quiere tener su relación. ¿Te fijas? Ese hijo. Ese hijo o esa hija va a tener muchos problemas cuando quiera tener su propia relación o su propia vida. Porque resulta que va a tener muchos problemas cuando quiera tener una relación, porque la persona que va a ser su pareja va a tener una rivalidad con la persona que hoy día representa casi su pareja. ¿Te fijas? Con la suegra. Entonces, claro. Entonces, y la suegra va a decir, no era lo que quería para mi hijo. Exactamente. Entonces van a haber problemas y conflictos. Además, esa persona a lo mejor en un principio no se va a dar cuenta, pero con el tiempo, cuando empieza a tener muchos conflictos, sí se va a dar cuenta que tiene un rol que no le corresponde, ¿te fijas? Y es ahí donde las personas... ¿Qué es lo que pasa? Esa persona se puede separar de su pareja, después a lo mejor no va a poder tener su propia familia porque ya tiene una familia armada, ¿te fijas? Ya tiene una familia, ya no puede hacer otra familia. Entonces hay como una dualidad. Entonces empieza esa persona a tener demasiados conflictos y esos conflictos son demasiado dolorosos. Entonces empieza a haber mucho, mucho dolor. Hay otro ejemplo, mira... una constelación familiar que estuve como observando yo desde afuerita, una persona que lloraba mucho porque su marido le era muy infiel. Upa. ¿Ya? Entonces había cometido infidelidad y ella parece que lo había descubierto. Pero el esta tipo persona ponía los cuernos de forma reiterada. Claro, era sí. Una práctica sistemática. Claro, claro. Y parece que había una relación que había durado mucho, mucho tiempo. Entonces ella, esta última relación la descubre. Entonces, el tipo tenía una doble vida.
vida. Claro, y, pero empieza como a sentir muchos problemas, muchos dolores y vive una constelación familiar. Y pide que se haga una constelación familiar para ella sanar su dolor. Bueno, ¿cómo se practican las constelaciones familiares? Porque hay de dos formas. Las grupales, es una técnica grupal donde hay un constelador, una persona que se va a hacer la constelación y varios participantes. Se supone que estos participantes no te deben conocer, no deben saber información tuya. Entonces, cada una de esas personas tú le vas a asignar como un rol. ¿Te fijas? Entonces, cada persona tiene un rol. Bueno, tú vas a ser mi tío, tú vas a ser mi tía, Juana, tú vas a ser mi hermano Pedro, tú vas a ser mi hermano Jaime, tú vas a ser mi madre. Entonces, ¿Quién escoge a esos personajes de la familia? ¿Quién dice ese tío y no otro? En la constelación se escogen a través de este constelador. Ah, que va haciendo él dice. Como, él es como el guía. El constelador dice, estos son los personajes clave de esta constelación. Claro, porque la persona que se va a hacer la constelación le da a entender quiénes son los personajes que componen su núcleo y su entorno. Claro, entonces, y todos sabemos en nuestro núcleo quiénes son los que nos generan o más conflicto, sí, o que son más relevantes, sí, o que han sido fundamentales en nuestro desarrollo, sí, en fin. Sí, el constelador tiene un papel sumamente importante y muchas veces las personas que hacen constelaciones familiares también son bien especiales, ¿eh? Porque a veces tienen capacidades y dicen cosas que tú no sabes cómo las saben. Es como que pasan en las constelaciones familiares que a lo mejor el constelador tiene información que tú no sabes cómo obtuvo esa información. Es como que le llegara información de no sé dónde y esa persona, el constelador, muchas veces te dice cosas que tú quedas así como sorprendido porque... ¿Pero cómo supo eso? Entonces, cuando empiezas a vivir esta constelación y empiezan a salir los problemas, por ejemplo, esta persona que fue por el tema de infidelidad, se dio cuenta, derivaron a una persona que era el esposo y qué sé yo, y ahí todas las personas que se eligieron para hacer esta constelación, resultó que se dio cuenta ella que este esposo había tenido un amante mucho tiempo, o sea, eran muchos años, o sea, había tenido como una doble vida muchos, muchos años. Finalmente, el constelador le da a entender con toda la información que se obtiene que en realidad ese hombre nunca la ha amado, ¿te fijas? Y que en realidad ese hombre tenía amor por la otra persona que había sido su amante toda la vida. En realidad, esa persona era la verdadera pareja, porque el hombre vivía más vida y más cosas con esa persona y no con la verdadera esposa. ¿Y eso se puede descubrir a través de una constelación familiar? Claro. Entonces, en esta constelación familiar, la persona le dice, el constelador a la persona constelada, le dice que en realidad ella no tiene nada que hacer en esa relación y que ella lo que mejor puede hacer es separarse, abrir camino y ella comenzar a ser feliz en otra vida, pero no con esa persona. Por eso había sido infeliz tantos años. Porque ese hombre nunca en realidad había estado con ella por amor, sino que había estado con ella por otras responsabilidades, pero no por amor, ¿te fijas? Entonces, por eso el hombre buscaba afuera lo que no encontraba en ella. Él afuera andaba buscando el amor de pareja y con ella era la esposa y la madre de sus hijos. Entonces, el constelador le da como recomendación a esta persona que no debe seguir en esa relación y que debe salir de ese lugar, que no es su lugar, y por eso ella ha sido tan infeliz todos estos años. Oye, qué masazo, Latife. Claro. Que entonces, te digan todo eso. Y esa información sale a raíz de esta constelación. Son muy recomendadas, por ejemplo, para que las personas puedan vivir duelos. Cuando tú pierdes, por ejemplo, a un pariente, a un ser querido en un accidente, de una manera violenta, por ejemplo, si tú pierdes a un familiar de esa forma, cuando alguien tiene una desaparición, por ejemplo, de un familiar, que alguien desaparece y todo el mundo lo busca y esa persona nunca más apareció en tu vida, es sumamente importante, es como recomendable que las personas hagan una constelación familiar. Por ejemplo, el caso de Madeleine McCain, ¿ya? En ese caso, sería sumamente recomendable que esa familia hiciera una constelación familiar, porque los hermanos de Madeleine quedaron completamente marcados con la desaparición de su hermana. Recordemos que cuando ella desaparece, cuenta la historia, ¿no? Estaban en una suerte de resort, los papás estaban comiendo en otro lugar, pero del mismo recinto, con unos amigos, sí. Y en la habitación quedaba Madeleine con sus hermanos, que eran una pareja de gemelas, entiendo, sí, gemelos. Sí.
ellos han vivido toda su vida marcados por esta historia, que su hermana desapareció de la misma habitación donde estaban ellos. Ellos deben preguntarse muchas veces, ¿por qué ella y no nosotros? Exacto. Es muy, muy complicado. Ellos, la idea es que ellos se sometan a distintas terapias psicológicas, obviamente, pero sería muy bueno para ellos, para que ellos hicieran el duelo, cerraran el ciclo, hicieran una constelación familiar, porque esa desaparición tan dramática de su hermana, a ellos les va a causar mucho conflicto cuando sean adultos.